Cuando tenía 7 años y vivía en la península arábiga, mis padres me decían que siempre me pusiera los zapatos y entendía por qué. Sabía que los zapatos me protegerían los pies de los muchos peligros que hay en el desierto, como las víboras, los escorpiones y las espinas. Una mañana, tras haber acampado durante la noche en el desierto, quería ir a explorar, pero no quería ponerme los zapatos. Mi justificación era que solo iba a caminar un poco y que me quedaría cerca del campamento. Me dije que, de cierta manera, las chanclas eran zapatos. Y además, ¿qué podría pasar? Al caminar por la arena fresca, con mis chanclas, sentí algo como una espina que se me clavaba en el arco del pie. Bajé la vista y vi, no una espina, sino un escorpión. El dolor de la picadura había comenzado a subirme por la pierna. Me agarré la parte superior de la pierna para tratar de detener el ascenso del punzante dolor y pedí auxilio. Mis padres vinieron corriendo. Lloré mientras ellos me subieron al auto y cruzaron el desierto a toda velocidad hacia el hospital, que estaba a 2 horas de distancia. El dolor que tenía era insoportable y durante todo el camino pensé que me estaba muriendo. Sin embargo, cuando al fin llegamos al hospital, el doctor dijo que solo los bebés y los que estaban gravemente desnutridos corrían peligro por la picadura de ese tipo de escorpión. Me dio medicina que me durmió la pierna y me quitó el dolor. En un plazo de 24 horas ya no sentía ningún efecto de la picadura del escorpión, pero había aprendido una gran lección. Yo sabía que cuando mis padres me decían que me pusiera zapatos, no se referían a las chanclas, pero esa mañana hice caso omiso de lo que sabía que era correcto. Pasé por alto lo que mis padres me habían enseñado repetidas veces. Había sido perezoso y un poco rebelde, y pagué el precio por ello. El hacer caso omiso de lo que sabemos que es correcto, ya sea por pereza o rebelión, siempre trae consecuencias no deseadas y espiritualmente dañinas. Solo hallaremos la sanación y el alivio cuando nos pongamos a los pies del gran médico, nuestro Salvador Jesucristo. Debemos dejar de combatir contra Dios y, por el contrario, darle todo nuestro corazón sin retener nada. Entonces nos podrá sanar. Entonces nos podrá limpiar del venenoso aguijón del pecado.